Mis amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Café con Jeff. En esta mañana, trabajando, conociendo, apoderándonos de una información increíble de una persona extraordinaria que ha llegado a nuestro estudio de Café con Jeff a mostrarnos qué realmente hace un inmigrante cuando llega a los Estados Unidos. Me refiero a la primera solista del Ballet Nacional de Cuba, Cintia González. ¿Brindamos? Claro que sí. Qué gusto tenerte acá. Un placer inmenso conocerte. Primero, una joven, 23 años. Es decir, triunfando en Cuba y en varios países. Y luego de ese éxito ya reconocido a nivel internacional, decides dar un paso demasiado importante en tu vida, dejarlo todo y salir a construir una nueva vida. ¿Quién es Cintia González? Cintia González es una bailarina clásica. Toda mi vida, desde los 9 años, estudiando ballet. Por eso digo, es una bailarina clásica, porque es lo que soy. Pero también es una soñadora. Una persona con muchos sueños, con muchas metas por cumplir. Y nada, aquí estoy para eso. ¿Cómo comenzó esa motivación tuya con el ballet? ¿Y cómo fue la trascendencia esa de salir tan joven a convertirte en una figura del Ballet Nacional de Cuba? Fue una experiencia muy bonita. En el ballet, mis primeros pasos me llevaba mi abuela a la academia. ¿A qué edad fue eso? Fue a los 8 años. Apenas en la escuela van a hacer captaciones y no me escogieron, no me llamaron. Sin embargo, tenía una elasticidad natural impresionante. Mi abuela decía, pero ¿cómo no la van a escoger? Y entonces me llevó a la escuela ella y ya habían cerrado los talleres. Y nada, me dijo, yo tengo que hablar con la directora, la tienen que ver porque esta niña tiene muchas condiciones, yo quiero que la vean.
Y la directora, no, pero ya cerramos los talleres, no, pero tienes que verla. Entonces ahí me vieron y la directora se quedó asombrada, llamó a todas las maestras, miren a esta niña, y me captaron. Ya estaba fuera de tiempo. Empezaban en septiembre, yo estaba como en enero. Y entonces ahí me captaron y empecé a desarrollarme. No sabía nada de ballet, nunca di una clase particular, nunca me preparé. Fue algo, empecé la escuela y la escuela realmente una de las mejores escuelas del mundo, la Escuela Cubana de Ballet, me hizo la bailarina que soy hoy. Me enseñó todo lo que sé y realmente muy agradecida con sus maestros porque nunca tuve la necesidad de tomar una clase extra. Todo lo aprendí ahí y me formé como bailarina ahí. Increíble. Y entonces nada, ahí empecé a mis primeros pasos como bailarina en la Escuela Nacional de Ballet, los talleres vocacionales de la escuela. Luego hice las pruebas en el nivel elemental, me captaron también. Un poquito gordita estaba, sí, estaba un poquito gordita, pero nada, eso fue un reto. Tienes que bajar de peso. Eso fue un reto. Te vamos a pasar, pero tienes, porque me gustaba mucho el helado de pan, todo, como una niña. ¿Ya no te gusta? Sí, me encanta, pero no sé qué ha pasado, que mi cuerpo se ha adaptado y me mantengo bastante delgada, sin embargo, como bastante, como todo lo que me guste. Pero no lo como, no me paso. Del límite. Okay. ¿Y de dónde viene tu vocación? ¿Tu abuela tenía que ver con, o sea, tu abuela tenía la motivación de ser bailarina o actriz? ¿De dónde viene tu vocación? Sí, te cuento, mi abuela es de una época donde las bailarinas no eran bien vistas y entonces su papá no la dejaba bailar, pero ella se iba escondida y se montaba en las carrozas de los carnavales y ahí era ella como la figura principal, ¿no?, del carnaval. Y ella siempre tuvo ese sueño, siempre quiso ser algo en el mundo del arte, siempre mi abuela quiso ser artista y sin embargo en esa época le troncharon su carrera, nunca pudo ser bailarina, nunca decían que las bailarinas no eran bien vistas, eran de la calle, ¿no? Y ella cuando me vio a mí, desde pequeña que bailaba, que tenía vocación, vio en mí lo que ella no pudo ser. Y sin embargo yo al principio no entendía lo que era el ballet clásico, me dormía en las clases, me aburría. Y ella me obligaba, me decía, tienes que ir hasta que fui entendiendo lo que era el ballet y ya. Era para mí lo más grande, era parte de mi vida. Ahora, es parte de tu vida. Sí, sí. Ahora, una cosa es estudiar en la escuela y luego irte quizás a un instituto, ¿no?, superior a estudiar ballet. Y otra es llegar a lo máximo, porque lo máximo que hay en Cuba y posiblemente... uno de los mejores del mundo es el Ballet Nacional de Cuba, incluso reconocido a nivel internacional. Sí. ¿Cómo, o sea, qué proceso tuviste que hacer para salir de ser la estudiante a llegar al Ballet Nacional de Cuba, o sea, lo máximo que tiene el país? Realmente, por muy buena que seas, tienes que esforzarte mucho, aunque seas buena, tengas talento y condiciones, porque es una carrera muy sacrificada, una carrera que para mí es una carrera de las más difíciles, comparada con un atleta de alto rendimiento. Somos los bailarines clásicos. Entonces, no quiero decir que a mí se me dio fácil, pero sí venía con las condiciones naturales desde chiquita. Muchas bailarinas tienen que trabajar la elasticidad, la fuerza, y yo venía con eso ya natural. Lo único que yo tuve que trabajar fue técnicamente. Entonces, desde que tengo 12 años estudiando concursos nacionales, internacionales, y ya en la compañía del Ballet Nacional de Cuba me conocían, porque en los mismos concursos ellos eran coach, eran jurados de los concursos, entonces ya me iban conociendo. Pero eso no quita de que no importa que lo conocieran. Tienes que pasar un examen súper riguroso, tienes que estar en el peso que ellos te piden, tienes que tener una estatura, porque puedes coger la primera medalla en todos los concursos y no tener la estatura que ellos piden y no te escogen. Nunca tuviste que ponerte el tacón, ¿no? No, nunca. Y entonces me escogieron, saqué muy buena nota en el examen final, fue muy bonito el examen, y entré a la compañía. Era algo que nunca dudé que iba a pasar, porque sí estaba bien preparada, había conocido, recorrido muchos países bailando, no tenía ningún tipo de miedo a enfrentarme a ese examen. Y nada, cuando llegó el día, lo enfrenté sin miedo y sabía que yo tenía que estar en las filas del Ballet Nacional de Cuba porque estaba preparada para eso. Hablaste de esfuerzo. Sí. Y es una palabra primordial. Y es cierto
que para tener éxito en algo hay que hacer esfuerzo, pero el esfuerzo no es el esfuerzo normal, porque el esfuerzo normal lo hacen muchas personas. Y lo que marca la diferencia es ese esfuerzo extraordinario que muchas veces se hace, pero conectado con algo mayor. Es decir, cuando tú haces el esfuerzo y tienes un porqué, tienes una razón suficientemente fuerte, puedes lograr dar el salto. Háblame, no sé si recuerdas alguno de esos esfuerzos que tú hiciste en ese proceso de preparación, que otras quizás que tú conocías no lo hicieron y por eso no están hoy, claro, en la cima como tú. Bueno, realmente donde más esfuerzo yo hacía era cuando tenía que prepararme para una competencia a nivel internacional. Era de miles de estudiantes, yo la única que tenía que representar a mi país afuera, en cualquier país del mundo. Aquí en Estados Unidos, New York, fue mi primera competencia. Una experiencia inolvidable también, porque me preparé bien fuerte. Te estoy hablando de bailarinas del mundo entero, con técnicas diferentes, con mucha preparación, con mucho desarrollo, y nosotros apenas ahí luchando para entrar. Entonces, ese fue uno de mis mayores esfuerzos. ¿Cuál era el día de una bailarina? El día, en tu día, un día típico tuyo en, previo a la competencia. Bueno, yo me levantaba a las 6:30 de la mañana. De ahí iba para las clases, tomaba mi clase de ballet. 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana, sí. ¿Por qué? Porque donde yo vivo, donde me quedaba la escuela, fácil, con el transporte en Cuba, que no es nada fácil, no tenemos carro como aquí, todos tienen carro, no. Transporte público. Aquí demasiado. Entonces, aquí demasiado, en Cuba no hay. Y nada, coger la guagua y todo, llegaba como a una hora, fácil. Entraba a entrenar a las 7:30. Terminaba la escuela a las 6, 7 de la noche, más o menos iba llegando a mi casa a esa hora, y a esa hora a estudiar. Que piensan que las bailarinas no estudian, que las bailarinas solo ballet, pero las bailarinas sí estudian. Las bailarinas tienen que pasar horas frente a un televisor, horas frente a una laptop, estudiando qué significa este movimiento, qué significa esta expresión, para que el público entienda lo que tú quieres transmitirle. Okay. ¿Qué te parece si vamos a ver un video de nuestra invitada especial? Cintia González Rodríguez. Esta joven cubana de 23 años, desde muy pequeña le tuvo gran amor al ballet y a la danza, y de la mano de su abuela logró estudiarlo. Graduada de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, miembro de las filas del mismo como primera solista, título de oro con varios premios internacionales. Cintia fue finalista en el concurso Youth American Grand Prix de Nueva York. Además, medalla de oro en competiciones internacionales en países como Italia, Canadá, Francia, España, México, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos. Cintia es toda una artista integral, modelo, actriz, bailarina, y nos trae su historia. Por eso para nosotros es un placer tenerla en Café con Jeff. Bueno, coméntame un poquito del video. ¿Qué te pareció? Me encantó. Ahí, esa eres tú. Sí, claro. O sea, yo no sé de dónde la productora sacó la información, sí, pero esa eres tú. Muchas veces no estamos conformes con los videos, pero este ahora es uno, sí, de los que me gusta. Esta es la exclusividad. Esta es exclusividad. Bueno, ya eres inmigrante, ¿llevas cuánto? ¿Qué tiempo? Sí, llevo 6 meses aquí. Llevas 6 meses inmigrante, una inmigrante con 23 años, sola en un país donde... Sí. Bueno, estabas con tu novio. Sí, sí. Sola, una pareja, ¿no? Pero es mejor compartir en pareja, sí, la inmigración, ¿no? Sí. Pero ser inmigrante es difícil. Primero porque te enfrentas a no conocer un idioma, te enfrentas a una cultura diferente totalmente, a unas leyes diferentes. O sea, y uno viene con quizás una mentalidad, y cuando llegas de inmigrante, muchas veces hay personas que tronchan sus sueños porque se rinden. Sin embargo, te veo con una motivación más grande de hacer otras cosas incluso. ¿Cuál específicamente es esa motivación que tienes ahora mismo? Bueno, tengo mucha motivación ahora por trabajar en la televisión. Sí.
estoy estudiando. Ya estás trabajando en la televisión. Sí, ya estoy. Muy rápido todo, ha sido muy rápido. Me estoy preparando mucho para trabajar mi acento, para trabajar mi proyección, pronunciación. Y nada, en eso me estoy preparando porque el objetivo que tengo ahora, la meta que quiero cumplir, es lo que todos los días me levanto y quiero estar ya en la televisión, en un programa, conduciendo, compartiendo con el público mi arte, lo que les puedo enseñar, sea hablando de ballet, sea hablando de la Escuela Nacional de Ballet, explicándole qué significa cada ballet, o sea entrevistando artistas, como sea, pero sí, es mi sueño. ¿Te acuerdas de mí cuando estés allí? Sí, para claro, que me entreviste. Claro. Estoy expuesta a todo lo que tenga que ver con el arte. Me encanta el modelaje, me encanta la televisión, me encanta la actuación. Y estoy dispuesta a aprender y a esforzarme para lo que sea. Si me dicen un casting para ya voy preparada, para una película, para una serie, para lo que venga. ¿Cuál es ese proceso de preparación que, igual que lo hiciste para el ballet, ahora con nuevas aspiraciones estás haciendo? O sea, ¿cómo te estás estirando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, para mí, como ya te decía antes, te comentaba, el ballet es muy riguroso. Entonces ahora me siento bien cómoda con esta preparación que estoy teniendo. ¿Por qué? Porque ahora a ti, no, por ejemplo, si yo voy a una clase de locución, me dice tienes que hacer dieta, o no puedes comer pan, o ven a las 6 de la mañana. Me imagino que eso venga. Que venga que me digan, tienes que trabajar un programa a las 7 de la mañana y tengo que levantarme a las 5. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. No estás trabajando tu cuerpo al máximo diariamente, esforzando tu cuerpo, tus huesos, que el ser humano no está preparado para pararse en puntilla, para saltar. Entonces me siento bien cómoda, porque toda mi vida, hasta los 23 años que tengo, lo que he vivido ha sido entrenando bien duro mi cuerpo, mi mente. Entonces estoy preparada y ahora esto me siento muy muy cómoda y muy feliz. Más feliz que nunca. Qué sí. Bueno. Tomo eso, una hora eso de merece clases. Un brindis, eso merece un sí, brindis. Sí, claro. Un café con Jeff. Muy rico. Estoy tomando una hora de clase, dos veces, tres veces por semana, de locución, pronunciación, todo lo que tenga que ver con televisión, con el mundo artístico, de lo que es la televisión ya, del mundo de películas, de estar preparada para todo. Correcto. Y eso es lo que me tomo, sigo entrenando en el gimnasio, eso sí, todos los días, una hora de entrenamiento. Y también estoy estudiando inglés, muy importante. Bien perdida. ¿Ya hablas algo? A little bit. un poquito. ¿Y estás trabajando? Sí, estoy trabajando. Llegué aquí un mes y me puse a trabajar ya. Mis amistades mías sí me consiguieron trabajo. No es un trabajo que tiene que ver conmigo, sí, pero es un trabajo que me ayuda a mantenerme ahora económicamente, que me ayuda a cumplir mis sueños, que sé que muchos aquí que vienen de sus países adaptados a hacer algo han tenido que trabajar aquí bien duro, pero han logrado sus sueños. Sí. Entonces yo no soy quien como para no hacerlo. No eres la exclusiva. No soy la exclusiva para llegar y pisar un pie y ya estar en lo que yo quiero. Tengo que esforzarme, tengo que prepararme más porque hay mucha competencia, mucha gente buena, con talento, con belleza, con todo. Y entonces yo tengo que prepararme. Y hay que aprovechar el tiempo. Y eso es lo que estoy haciendo. Ese trabajo me ayuda a mantenerme ahora mismo económicamente y me da también cobertura para poder estudiar, para poder prepararme. Este programa va a ser historia. ¿Sí? Y va a quedar para la historia. Esperemos que sí. Y va a quedar para la historia. La historia de alguien que llegó a los Estados Unidos, llegó de inmigrante, comenzó a dar pasos y luego se fue formando, fue creciendo y te vas a convertir en una estrella en el mundo del arte. Actriz, modelo, bailarina, cantante. O sea, tienes por allí, sí, sí. Tienes por allí un grupo de habilidades que estás desarrollando y destreza. Y como esto va a quedar para la historia y tú te vas a convertir en una estrella, pues yo quiero que tú le hables a esas personas que quieren el éxito rápido. Importante, muy importante. No se pueden desesperar, tienen que trabajar duro cada día, no se pueden deprimir,
ese sueño que tengan, esa meta que quieran cumplir, levantarse todos los días con él en la cabeza y persistir, persistir, seguirse preparando. Nunca piensen que acaba. Nunca digan, ya, yo no nací para esto, ya, no tengo oportunidad. Te van a cerrar muchas puertas, muchas personas van a creerte que tú no eres buena, de que no eres la mejor, pero tú tienes que creer en ti, saber que tú eres la mejor, decir, yo soy la mejor y no hay nadie mejor que yo en esto, en lo que sea. Si nunca has hecho actuación, tú tienes que llegar a un casting y decir, yo soy la mejor aquí, no hay nadie más bonito que yo, no hay nadie mejor que yo. Porque tienes que estar segura de ti. Eso es lo más importante para alcanzar el éxito rápido. Yo pienso que es estar segura de uno mismo. Yo nunca pensé hacer videos clip. Yo era una bailarina clásica. Nunca pensé actuar, porque en el ballet se actúa, pero con el cuerpo. Movimientos corporales, no se actúa hablando. Muchos bailarines tienen miedo escénico a la hora de hablar, porque como siempre, todo el tiempo es callado, no se comunican mucho. Entonces, y yo hice mis videos en Cuba con varios artistas que no tenían nada que ver con el ballet. El primer día llegué y dije, bueno, ¿qué hago? Pero dije, nada, no hay nadie mejor que uno, y uno siempre marca la diferencia, porque en el mundo como tú, no hay más. O sea, tú tienes que demostrarle a esas personas donde tú quieres alcanzar el éxito que tú eres único. Y tienes que enseñarle ese talento que tú tienes. Pero, aunque ya te digo, hay muchas personas que tienen talento. Conozco a muchas personas que tienen talento y sin embargo no reconocen su talento. Yo siempre, todos mis sueños, digo que los voy a cumplir. Yo digo, esto sí, yo lo voy a hacer. Repite eso, todos. Todos mis sueños, yo digo que los voy a cumplir. Todo lo que me propongo hasta ahora lo he cumplido. Pero esto que me está pasando es algo que dije que nunca pensé que pasara realmente. Es algo de lo que uno ve tan inalcanzable que uno dice, está un poco difícil este sueño. Y es que nada, hace poco, donde estaba preparándome en mis clases, porque quiero darle un consejo a todos, de verdad, los que están viendo este programa, que en sus casas no van a darse a conocer. Aunque ustedes piensen que van a perder el tiempo yendo a un lugar donde no les van a pagar, donde no les va a pagar su renta, subir su comida, su luz, etcétera, que hay muchas cosas que pagar aquí, es importante que ustedes se esfuercen y vayan. ¿Por qué? Porque vas a conocer muchas personas. Aquí yo estoy conociendo a personas excelentes. Muchas gracias. Un equipo de producción excelente, un locutor excelente. Entonces, ya hoy mi día fue bueno. La primicia de hoy. Próspero, perdón. La primicia es que me fui, porque estoy muy emocionada. Es que puede ser un video con Daddy Yankee. Sí, no me lo esperaba, fue algo. Estoy súper motivada. No voy a ser la modelo principal del video. Como ustedes pueden ver, los videos de Daddy Yankee, sí hay mucha producción, hay muchos bailarines, sí hay mucha gente, pero voy a ser parte de esa producción. Voy a estar ahí. Muy importante, no siempre tiene que ser siempre. Y es un video muy alegre, como todos los que lo hacen. Muy urbano, y ahí estaré en ese video. Hoy se firma. Eso, un reconocimiento. Un reconocimiento claro. En 6 meses poder más llegar. Más gente que conocer, más equipo de producción, más personas que me pueden ayudar mucho. Y en 6 meses poder llegar a ese, uh-huh, a ese punto de grabar un video con Daddy Yankee, o sea, increíble, uno de los íconos, sí, musicales del mundo. Yo diría que uno de los mejores del mundo. El mejor para mí, el mejor. Y vas a tener esa oportunidad, sí, el día de hoy. Sí. Bueno, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo volando, quería quedarme aquí hablando y hablando y hablando. Te invitamos de nuevo, sí. Vamos a tener muchas oportunidades, sí, porque estoy seguro que vas a crecer, pero mucho. Así que te agradezco mucho por haber venido al programa Café con Jeff. Para todos ustedes que están acá en vivo y en directo desde cualquier parte del mundo, los invito a conocer y ver en nuestro canal de YouTube los videos que se promueven allí de todos los programas Café con Jeff. Así que me despido de ustedes hasta el próximo Café con Jeff. Y recuerda que si no estamos creciendo, estamos muriendo.